servidor es René León Farrera, de profesión ingeniero civil, con una especialidad en construcción. Nací en Tuxtla Gutiérrez. Mi padre fue el doctor Samuel León Brindis. Mi madre, la señora Norma Farrera Lara. Que siempre mi padre quiso que estuviéramos unidos siempre. Esa fue la filosofía de mi padre. Un hombre que siempre estuvo pendiente de nosotros. Nos dio a todos la educación. El que no quiso estudiar, los hermanos, hablo de los hermanos mayores, es porque no se le dio. Pero él siempre fue una persona muy cariñosa, muy sencilla, muy honesta, el que siempre nos dio a conocer los valores que para nosotros es muy importante, sus principios. Era un hombre revolucionario, fue capitán primero cuando el ejército carrancista, y era una persona que quería, normalmente en Ocosocuautla, que es donde nació mi padre, terminaban la primaria, que era el cuarto año, y se iban, obviamente, ya al campo, al rancho, porque era leer y sumar, y se acababa la educación. Siendo rector del ICACH, que era la máxima casa de estudio de Chiapas, es donde lo invita el partido, con el apoyo de del presidente, que fueron, cuando fue diputado federal, lo apoya y lo hacen candidato en 58 a gobernador del estado de Chiapas. Y desde ahí pues empieza su cuestión política. Entre sus obras más importantes es la Avenida Central, que le da el cambio de pueblo a Tuxtla, a ciudad. Él era muy amigo de un gran médico también, como era el doctor Manuel Velasco Suárez, ¿no? Una eminencia, verdaderamente un científico, ¿no? Un hombre también que se sentimos muy orgullosos de él, porque puso en nombre de Chiapas también como el neurólogo más grande que ha dado Chiapas y México. Y como médico los dos, pues había mucha amistad, casi de la misma edad, sí, se llevaban 2-3 años. El doctor Velasco, don Manuel, pues también era una persona que le gustaba mucho el aspecto de la educación. Él era una persona muy culta, muy, muy educada. Entonces empezó a gestionar a la federación, porque no había aquí un bachiller, no había una escuela técnica para que, y con tantas necesidades, Chiapas. Entonces él gestionó ante Educación Federal que se invirtiera en Chiapas un bachiller, y se logró. La condición era de que el gobierno de Chiapas pusiera la tierra, las hectáreas para construirla. La federación daba todo el aspecto, ¿verdad?, material y también personal, o sea, los catedráticos, pero se requerían 25 hectáreas en un lugar comunicado. Entonces se lo comenta el doctor Manuel Velasco, mi papá, que habían pensado y ya se había buscado el lugar, y que un rancho que tenía mi papá, que se llamaba La Gloria, ¿sí?, era el lugar que cumplía con todos los requisitos, ya que estaba pegado al bulevar, a la carretera internacional, no alejado de Tuxtla. Entonces le dijo: mira, Samuel, pero la condición es, y el gobierno ahorita pues no tiene, también va a entrarle un poco con el dinero. Entonces, por la amistad y también el esfuerzo de don Manuel Velasco, que había hecho esa gestión tan importante, mi papá, que era muy amigo de don Manuel, le dijo: no te preocupes, gobernador, cuenta con la donación del terreno. En ese momento tuvo la respuesta y se empezó a construir lo que era el Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, que era un bachiller. Y tuve la suerte también, como hijo, de ser la primera generación de ese bachiller, porque de esa generación la mayor parte terminó la profesión. De esa generación ya hay 3 o 4 compañeros míos de generación que han sido directores del TEC de Tuxtla Gutiérrez. O sea, desde entonces ese tecnológico ya estaba destinado a dar un fruto positivo. El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una institución de educación superior que depende de la Secretaría de Educación Pública y de la Subsecretaría de Educación, siendo el órgano rector la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
inicia actividades el 22 de octubre de 1972 con 501 alumnos de bachillerato tecnológico en máquinas y herramientas, electricidad, laboratorista químico y máquinas de combustión interna. Mi nombre es Carlos Sánchez Nurlulú, soy ingeniero industrial en química. Empecé a trabajar en el mes de octubre, fui contratado el 1 de octubre de 1972. Iniciamos con alumnos que venían de bachillerato, ya iniciado de lo que llamábamos la vocacional, de acá de que estaba en el 5 de mayo, donde es la Prevo, o donde era la Prevo. En ese entonces, habían alumnos del plan anual, que le llamamos, y se inició con el plan semestral, los de técnicos que egresaban en mecánica automotriz, en laboratoristas, en eléctrica, en electrónica, ¿sí? Empezó con un edificio de aulas, otro edificio que también eran para aulas, nada más que lo acondicionaron para la biblioteca, y otro pequeño edificio donde estaban los dos laboratorios de física y química. Y aparte estaban los laboratorios de talleres de mecánica, ¿sí? De electricidad, de electrónica, de soldadura, ¿sí? De lo que es combustión interna. Eso era en sí los edificios que componían el tecnológico cuando iniciamos bachillerato. 3 años después, incorpora a la oferta educativa la carrera de electrónica. Su objetivo es ampliar la cobertura de los servicios educativos e iniciar la oferta de educación tecnológica, promotora del desarrollo regional. Por esto, en sus 40 años de vida, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ha contribuido con la formación de más de 7,337 profesionistas que se han integrado a la plantilla laboral de la región y de otros estados del país y el extranjero. Son 40 años de búsqueda, de consolidación de los planes y programas de estudios de cada una de las carreras, así como de programas de apoyo que sustentan el quehacer que consiste en la formación de calidad. Nosotros somos el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nuestro producto es el banco de prueba para inyectores. Nosotros somos Alarmatel, estamos representando al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en la categoría de productos. Impulsando importantes avances con proyectos de investigación y desarrollo tecnológico financiados por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y CONACYT, así como de convenios con otras instituciones. Soy Aura Flores Pérez, químico, bacteriólogo, parasitólogo, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Llegué al Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez hace 32 años. Tenemos dentro de los 40 años que va a cumplir el Tecnológico el honor de haber participado en proyectos de investigación, de haber egresado, visto cómo han egresado alumnos brillantes. Tenemos muchos doctores en ciencias, egresados de la carrera de Ingeniería Bioquímica, de la cual le agradezco a Dios de ser maestra. Para mí es un honor el dar clases en esta carrera. Los alumnos que llegan a la carrera son muchachos que tienen grandes cualidades. Todos son disciplinados, entregados a sus metas, con un valor alto del esfuerzo. Entonces, lo que tenemos nosotros es una materia prima tan valiosa que lo que nosotros lo hacemos con mucho gusto. Esto es una prueba de que la Magna Casa de Estudios ha logrado mantener su misión y visión, las cuales son nuestra misión: formar profesionales competentes en el campo de la ciencia y la tecnología, con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los valores institucionales. Nuestra visión. Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica, comprometida con el desarrollo socioeconómico, sostenido y sustentable de la región.
nivel de licenciatura. El nivel de licenciatura nace con los primeros programas educativos de licenciatura en ingeniería en el año de 1974, con las carreras de ingeniero industrial en producción e ingeniero bioquímico en productos naturales. En la década de los 80, se incorporan las carreras de ingeniería industrial, eléctrica, química, electrónica, mecánica, sistemas computacionales e informática. Mi nombre es Lorenzo Marciano Vázquez. Soy ingeniero industrial en mecánica, tengo maestría en ingeniería mecánica en diseño. Tengo 39 años de estar aquí en el tecnológico. Nosotros arrancamos la ingeniería industrial con dos grupos solamente, dos grupos de aproximadamente 40 muchachos, ¿sí? Así empezamos. De hecho, después vinieron carreras como electrónica, química, mecánica, y actualmente pues son las carreras, hay muchas carreras las que nosotros estamos manejando. Oferta educativa. Actualmente el Instituto Tecnológico ofrece las carreras de Ingeniería Industrial, presencial y a distancia. Ingeniería Bioquímica. Ingeniería Eléctrica. Ingeniería Electrónica. Ingeniería Mecánica. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ingeniería en Gestión Empresarial. Para cubrir las necesidades del mismo crecimiento constante que tiene el instituto, amplía sus instalaciones contando con áreas deportivas de esparcimiento y recreación, entre las cuales destacan centro de cómputo, centro de información, salas audiovisuales, sala de usos múltiples, canchas deportivas, fútbol, básquetbol y voleibol, así como una unidad académica departamental. Se cuenta con equipos representativos de natación, fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, taekwondo, box, atletismo, ajedrez, danza folclórica, batucada, rondalla, marimba, escolta y banda de guerra, los cuales han representado a nivel nacional en distintos lugares de la República. Lo anterior denota que el instituto tiene como característica distintiva el modelo académico de formación integral, donde todos los estudiantes tienen participación. Estudios de posgrado. Como respuesta a la demanda de los sectores productivo y de servicios de la región, en 1999 se inicia el programa de la maestría en administración. A partir de 2000, se abre la especialización en biotecnología vegetal y un año después da inicio la maestría en ciencias en ingeniería bioquímica. Las carreras de ingeniería bioquímica, eléctrica, industrial y química están clasificadas en el nivel 2 para ser acreditadas como programas de calidad de los comités interinstitucionales de evaluación de educación superior. En el 2012, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez logra la acreditación por el órgano acreditador CASEL, Ingeniería Mecánica, Electrónica e Industrial. A nivel de estudios de posgrado, ofrecemos la maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y Mecatrónica, con reconocimiento en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Tenemos una población estudiantil de más de 4.200 alumnos, quienes son atendidos por 238 maestros, 109 trabajadores administrativos y de servicios,
beneficiando con ello a igual número de familias chiapanecas. Proyectos de éxito. En 1976 se obtuvo el primer lugar internacional en la ciudad de Nueva York, en el concurso internacional automotriz Chrysler. 1999, primer lugar nacional de creatividad en mecánica, Johannesburgo, Sudáfrica, con el proyecto Mini Tractor Agrícola. 2003, primer lugar nacional de creatividad en electrónica, en la Feria Internacional de Proyectos en Moscú, con el proyecto PC Lock, candado electrónico. 2003, proyecto sistema electrónico para las campanas de iglesia de la Catedral de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez. El sistema de iluminación de casa nocturna del SOMAT. 2004, el proyecto de semaforización de Tuxtla Gutiérrez. 2005, el proyecto Sistema de Monitoreo de Auxilios para Protección Civil, que cuenta con el primer lugar nacional en creatividad y representante de México en Santiago de Chile. 2006, proyecto Autobús Museo Rodante en Ciencia y Tecnología, Oruga de la Ciencia para el COSITECH. 2010, premio nacional por el proyecto de ahorro de energía eléctrica basado en tecnología de lámparas de LED, representa un ahorro del 90% del consumo. 2011, Polo Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustible. El motivo del otorgamiento del premio fue por el proyecto que se está realizando del Polo Tecnológico Nacional para Investigación y Pruebas Analíticas en Biocombustibles. Eso fue en diciembre del año pasado y es el premio Chiapas en Ciencias, en el área de Ciencias, 2011. El edificio está aquí, justo atrás de donde estamos, del edificio Z. Es un espacio en donde están ubicados 11 laboratorios que están clasificados por el tipo de equipos que tienen que ser, que están instalados y el tipo de pruebas que se realizan. Ubicado un laboratorio, somos responsables de cada uno de estos laboratorios. Sin embargo, ahí se desarrollan proyectos de investigación, tanto de maestría, algunos proyectos de doctorado que tenemos con el Tecnológico de Tlajomulco, que son alumnos de ellos, pero están haciendo aquí parte de su trabajo experimental, y los alumnos de la maestría, que son nuestros, alumnos de licenciatura, que son tesistas, residentes, a veces hasta de servicio social, que están involucrados en estos proyectos de investigación. 2012. A través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, se elaboró un prototipo denominado Escáner Tridimensional Robótico para Objeto de Grandes Dimensiones. Coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica del ITTG para la Secretaría de Marina. Consolidación del ITTG. Con base en el nuevo modelo educativo implementado en el 2004 por el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez inició un programa de trabajo encaminado a convertir el plantel en una institución educativa de alto desempeño en busca de la excelencia académica. Con ese propósito, en el 2006, se certificó el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso Educativo del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, conforme la norma ISO 9001-2008. Se implementó Sistema de Gestión Ambiental, Manejo de Residuos de los Laboratorios del Área Química. Se logró la certificación del Sistema de Gestión de Equidad de Género. El tecnológico ha cumplido su objetivo y generado una reingeniería en los procesos tecnológicos. El instituto, a lo largo de los 40 años, ha recibido el apoyo de los tres niveles de gobierno, lo que le han permitido convertirse en una institución de educación de nivel superior de alto rendimiento. El reconocimiento del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
no solo proviene de su trayectoria o de su experiencia académica, sino del empeño de sus alumnos, egresados, personal docente y administrativo que día con día construyen la calidad, el nivel académico y el prestigio que hoy goza esta comunidad. Hoy en día, el ITFG se encuentra entre los mejores institutos de ingeniería en el estado, por lo cual los egresados del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez son altamente solicitados por importantes empresas en el país y en el extranjero. Los egresados, una gran mayoría, bueno, no una gran mayoría, muchos muchachos están en Veracruz, están en México, inclusive muchachas están en Querétaro, ¿sí? O sea, muchos egresados se han ido, porque digamos, hay que reconocer que el centro, ¿sí? El centro sigue siendo fuerte en la captación de nuestros muchachos. Por ejemplo, en la zona de Querétaro, pues hay un corredor industrial que va de San Juan del Río hasta Querétaro y de ahí para San Luis Potosí. Es un orgullo porque nuestros muchachos se quedan. O sea, sobre todo los que llegan a hacer su residencia profesional fuera, tengan la plena seguridad que se quedan. ¿Sí? Inclusive en Pemex se han quedado, ¿sí? En Comisión Federal, en la Nestlé. Sí, o sea, se quedan los muchachos, sobre todo porque demuestran su capacidad, demuestran sus conocimientos, su voluntad al trabajo, sí, que eso es muy importante. Esos valores, por ejemplo, pues tratamos nosotros de dárselos, ¿no? Tenemos alumnos que han emprendido sus propias empresas, han tenido éxito, son empresarios exitosos. La mayoría de nuestros egresados está en investigación. Tenemos muchos doctores en ciencias en el país y en el extranjero. Nuestro compromiso con la sociedad chiapaneca es ofrecer mayor calidad en los servicios educativos para tener alumnos mejor preparados, aumentar la oferta educativa en el nivel licenciatura y posgrado en las diferentes carreras. Por ello, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es fuente de desarrollo educativo. Te invitamos a ser parte de esta gran familia. Soy José Humberto Castañón González, soy egresado de la generación 1987-1990 de este Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente soy profesor investigador, adscrito a la División de Estudios de Posgrado de Investigación. Así también soy el coordinador de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, que está incluida en el Padrón de Excelencia del CONACYT desde el 2008. Es para mí un orgullo pertenecer a esta institución que hoy cumple 40 años, y de la cual he tenido muchas satisfacciones. Entre ellas, desde 2009, iniciamos con un proyecto de investigación con un grupo de estudiantes y que nos llevó a obtener el primer lugar en el 24º Concurso Nacional de Creatividad celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el cual también nos dio el pase para participar representando a todo nuestro sistema en lo que es Expociencias Nacional, que se realizó en 2010 en la ciudad de Tlaxcala. En 2009 también por esto fuimos reconocidos por el gobierno del estado de Chiapas con el Premio Estatal al Medio Ambiente en la categoría de Tecnologías Ambientales. En 2010 nos presentamos a Tlaxcala con el mismo ánimo de siempre y obtuvimos el primer lugar y una acreditación para participar ya representando a México en un evento internacional que se celebró en la ciudad de Neiva, en Colombia, en la cual afortunadamente obtuvimos nuevamente el primer lugar. Fuimos representando nosotros a México nuevamente, a la ciudad de Santiago de Chile, en la categoría ya de supranivel, donde llegan los proyectos que han obtenido primeros lugares fuera de su país, en el cual afortunadamente hace 2 meses que retornamos con el primer lugar, con la medalla de oro de este evento, y un pase también para seguir representando a nuestro país en el evento mundial que se celebrará en 2013 en la ciudad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes.
en el concurso que tiene a nivel internacional, a nivel mundial, la mayor envergadura, debido a que muchos de los asistentes que llegan a este evento son incluso ganadores del premio Nobel. Y bueno, recientemente he recibido también el reconocimiento nuevamente del gobierno del estado en el reconocimiento del mérito estatal en investigación en la categoría de desarrollo tecnológico e innovación. Todos estos resultados son gracias a los 345 amigos con los que comparto aquí en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.